La iglesia de San Pedro es una de las denominadas iglesias fernandinas situadas en Córdoba. Se tiene constancia de la construcción de un templo en este mismo lugar en el siglo IV para albergar los restos de los mártires cordobeses Januario, Marcial y Fausto. Siglos después y tras la conquista de Córdoba por parte de Fernando III, entre finales del siglo XIII y principios del XIV, se construye sobre las ruinas del antiguo templo una iglesia dedicada a San Pedro. Se conservan dos de las portadas medievales, así como parte de la torre, en las que se refleja el estilo mudéjar. Hernán Ruiz II construyó una nueva portada en 1542 debido al mal estado de la original. En el año 1575 se halla en el subsuelo del templo los restos de los santos mártires de Córdoba. En su interior cabe destacar el retablo de la capilla de los santos mártires realizado por Alonso Gómez de Sandoval y comenzado en el año 1472, así como el retablo mayor de Félix de Morales. En el año 2006 el Papa Benedicto XVI acuerda la declaración del templo como Basílica Menor de San Pedro. Secundum.